fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1.200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Se han destruido 11.297 hectáreas de marihuana y 66.738 de amapola, así como 2.570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52.939 armas, 52.939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Esto es muy importante. Sí, como hablábamos de los productos chatarra. De ahí la necesidad de mantenernos unidos, nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ¿cómo se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100.000 jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración en las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema? ¿Solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia, igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado? 600 personas. Para 100.000 que pierden la vida, sobre todo jóvenes, solo por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias.